Muchas gracias, muy bonito día. Quedamos en platicar sobre el tema de la veda electoral. El tema de la veda electoral, como he señalado, tiene dos aspectos. Por un lado, cuáles son nuestros límites y por otra parte, cuáles son nuestras posibilidades. Hay ciertas restricciones, pero el gobierno sigue trabajando. Para ello, ubicamos 10 textos de la ley o de determinadas resoluciones de órganos electorales que nos parece que son los más importantes para definir la actuación del gobierno de la Ciudad de México y de sus funcionarios durante estos días de la campaña, de las campañas electorales. Entonces, voy a presentar un decálogo de las posibilidades y obligaciones de los servidores públicos durante las campañas electorales en la Ciudad de México, del 1 de marzo y hasta el 2 de junio, que vamos a seguir estas reglas. Primero, primer punto, aquí ponemos lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 209. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas electorales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Esto quiere decir que la campaña, por ejemplo, que veníamos realizando hasta hace un par de días, esta ya no se va a estar realizando. No obstante, la propia ley establece la excepción de los servicios de salud educativos o las necesarias para situaciones de protección civil o casos de emergencia. En esos casos, sí podría haber campañas del gobierno de la Ciudad de México. Luego, dos, sobre la propaganda gubernamental, así como cualquier información pública o gubernamental, debe ser institucional. Por tanto, no puede tener carácter electoral, es decir, no debe dirigirse a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, así como evitar exaltar logros, atributos o cualidades de una persona servidora pública que pudieran incidir en algún proceso electoral. Eso quiere decir que sí puede haber propaganda gubernamental, pero debe tener un carácter institucional. No puede tener un carácter electoral. Luego, tres. Durante las campañas electorales podrá continuar la entrega de beneficios de programas y acciones institucionales de conformidad con el calendario previamente aprobado en las reglas de operación o normativa que los regule, pero no podrán promoverse ni difundirse bajo ninguna modalidad. Este es muy importante, es decir, los programas sociales continúan y las entregas de beneficios que se derivan de los programas sociales también. Aquí solamente hay que tener en cuenta que todo esto debe ceñirse a las reglas de operación que los regulan. Cada uno de los programas sociales tiene reglas de operación. Y por otra parte, no puede hacerse promoción y difusión de los programas. Simplemente se realizan, se ejecutan. Luego, cuatro, los beneficios de programas y acciones institucionales que sean entregados en especie a la ciudadanía no podrán contener logotipos, frases, colores o imágenes de algún partido político,
coalición, candidatura común, precandidatura o candidatura, debiendo cuidar la imagen institucional sin que puedan ser relacionados con ninguna persona servidora pública, e incluir la leyenda: este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Es decir, como ya decía, los programas sociales siguen, los beneficios de los programas se seguirán entregando a la ciudadanía, en este caso programas en especie, pero no pueden contener logotipos o frases o colores o que estén relacionados con algún candidato, partido político o campaña electoral. Adelante, 5. Luego, durante las campañas electorales y veda electoral, puede difundirse en portales de internet y redes sociales la información pública de carácter institucional relacionada con los servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general a través de los cuales se proporciona a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que deba realizar, inclusive de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios. Esto quiere decir que durante la veda electoral, durante la campaña electoral, sí pueden difundirse en portales de internet y redes sociales información pública de carácter institucional relacionada con los servicios que presta el gobierno, que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones. Y particularmente también ciertas herramientas para los trámites que realizan los ciudadanos. Adelante. 6. Aquí tenemos una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala, en relación con la información pública de carácter institucional, que aquella contenida en portales de internet y redes sociales puede ser difundida durante campañas y veda electoral. Luego, 7. Las personas servidoras públicas deben abstenerse de emitir opiniones o expresiones por cualquier medio de índole político-electoral que, por su investidura, puedan impactar en el proceso electoral, en particular durante la etapa de campañas electorales, a fin de garantizar que los resultados de las elecciones sean un fiel reflejo de la voluntad ciudadana, sin influencias externas. En otras palabras, pues aquí podemos hablar de muchas cosas de lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, de nuestras funciones institucionales, pero no podemos emitir opiniones de carácter político electoral. 8. Los programas sociales y o acciones institucionales que se ejecuten durante el desarrollo del proceso electoral deben contar con reglas de operación y ajustarse a las mismas. Es decir, todos los programas sociales siguen funcionando, pero deben contar con reglas de operación y estas deben cumplirse. 9. Esta es una resolución más larga, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala: todos los servidores públicos pueden acudir en días inhábiles a eventos proselitistas. Si el servidor público, debido a determinada normativa, se encuentra sujeto a un horario establecido, puede acudir a eventos proselitistas fuera de este. Los servidores públicos que por su naturaleza deban realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo solo podrán asistir a eventos proselitistas en días inhábiles. Las personas legisladoras pueden acudir a actos partidistas, ellos siempre que no interfieren sus actividades. Se deben analizar circunstancias tales como la participación activa, en su caso,
del titular del Poder Ejecutivo local en algún evento y las manifestaciones que hubiera externado. Quienes ocupen las gubernaturas son funcionarias y funcionarios públicos electos popularmente como integrantes y titulares del Poder Ejecutivo de la entidad, y su función fundamental es determinar y coordinar la toma de decisiones de la administración pública, de manera que no existe base para entender que se encuentra bajo un régimen de un horario en días hábiles, ordinaria y propiamente dicho, no obstante, tratándose de días inhábiles. La sola asistencia a un evento de campaña no implica la transgresión al mencionado principio, pues no entraña por sí misma influencia para el electorado. Así, para tener por acreditada la infracción, sería necesario que, además de su asistencia al evento, se comprobara la participación activa y preponderante por parte del servidor público. Y finalmente, también una opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala sobre los actos proselitistas: los servidores públicos deben abstenerse de acudir a ellos en días hábiles. Bueno, aquí puede haber alguna contradicción en las resoluciones, pero también hay ciertos lineamientos generales que, de los que se desprende y se entiende que los servidores públicos deben cuidar, abstenerse de acudir a los eventos de carácter proselitista en días hábiles, solamente en su caso en días inhábiles, y cuidar en estos casos no tener una participación activa y preponderante. Bien, aquí está nuestro decálogo para la veda electoral, y en este decálogo están contenidas las posibilidades y las limitaciones de los servidores públicos, las obligaciones que tenemos. Como les decía, el trabajo del gobierno sigue, los servicios siguen, los programas sociales continúan, y no obstante, cada uno de sus actos, el gobierno de la ciudad debe ser institucional y no darle un sentido electoral a sus acciones. Por otro lado, la difusión por redes sociales y otras vías del gobierno de la ciudad sobre su trabajo institucional continúa en relación con sus tareas, pero no puede tener, digamos, campañas pagadas como las que luego tenemos en ciertas temporadas. No obstante ello, sí podemos difundir lo que hace el gobierno de la Ciudad de México con un sentido institucional. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta.